tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, 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 yo bien, como siempre. Ahí hace un poco de rasca, entonces el vídeo voy ahí rápido porque normalmente salgo aquí fuera, pero como hace bastante frío y todo eso, pues tal. Estoy preparando un maratón de sables, ya lo sabéis, ¿eh? Todos los días está todo listo. Estoy probando material de comer porque ahí las voy a pasar putas, porque es autosuficiencia y te llevas toda la comida que vas a llevar durante todos estos días, con lo cual durante 7 días cargas toda tu comida, así que no puedes llevar mucha comida, comes poco y las pasas más putas que caen. ¿Comes comida? ¿Cómo se llama? ¿Iofilizada? Algo así, de esa que tú la hierves y no sé qué. Bueno, oye, el tema es que tocaba hacer un vídeo sobre qué pasa a la hora de correr ahí. Ya sabéis que yo corro con las Merlin, siempre voy con las Varaxes y todo el mundo: ¿qué zapatillas llevas? Yo: ¡Varaxes, Varaxes! Y soy como bastante talibán de la cosa y del minimalismo y todo esto. Y bueno, hoy os voy a contar cómo voy a intentar afrontar el tema del minimalismo en sables, porque dices: uy, 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 espera, espera, desierto, 240 kilómetros, 50 grados, las plantas de los pies quemados. Entonces, todos los que hayáis visto o el documental en ese momento que hicieron los de Informe Robinson, Juanjo, la Caña Brothers y todo esto, que por cierto le conocí el otro día en Madrid. ¡Juanjo! ¡Hostia, madre mía, que mides 4 metros, cabrón! Bueno, pero se te ve muy buena persona. Entonces, veías todo el mundo pues que iban ahí, veías a Joseph, a Ferran, a Tony Almeida, todos los que son los socios de Where is the Limit, ¿no? Pues que iban con los pies destrozados y tenían muchas ampollas y toda la cosa. Entonces, para que no me pase esto, sabiendo que yo soy del tema de sufrir de pie, bueno, más o menos el otro día fui con José María de Merrell y estuvimos mirando a ver opciones y alternativas. Recordaréis que yo empecé con estas, que es lo más radical de todo, que son las Trail Glove. Con estas hice el Half en Salou, 2 semanas antes del Ironman. Ya después de esto vi que el tema, cuando ya llevaba más o menos, pues yo que sé, unos 15... 17 kilómetros que estaba ahí pegando plantillazos, y me pasé a las Varaxes. Estas son las primeras que tuve. Mira, las pobres ya están destrozadas, pero es que les pegó muchos kilómetros. Con estas hice el Ironman y con estas hice el Ultraman. Luego ya para el camino de San Juan fui con estas mismas, pero por el camino, o sea, antes de eso, las cambié. Las cambié y cometí un grave error, yo creo, que porque utilicé estas, que son, si no recuerdo mal, las Asenglove, pero para los nombres soy bastante malo. Claro, al final era muy parecida a las Varaxes 2, pero veis que ya en cuanto a aquí pues ya había más cosa. ¿Qué pasó? Que en Cavalls d'Arven las había entrenado muy poco, las había llevado muy poco, había hecho pocos kilómetros con ellas. Además, al hacer montaña te suelen recomendar que sea un número más, que se te hinchará el pie y tal. ¿Qué pasó? En Cavalls d'Arven piedras como puños y las pasé muy putas. Me destrocé los pies, eran 100 kilómetros, nunca había hecho montaña, ni 100 kilómetros por montaña, y ahí las pasé jodidas. Entonces, el otro día, yendo a Merrell, les dije: oye, las Asenglove quizás serían las mejores si las entrenara, pero ¿sabes cuando a una cosa ya le has pillado manía porque tuviste una mala experiencia? Pues este es el caso, con lo cual no van a ser Asenglove. Después de esto, con lo cual, ha salido una nueva línea de Merrell, que es la que estamos probando, que es la línea All Out. Y dentro de esta línea All Out, a ver si me explico bien o no, las primeras que probé son las Fuse, bastante guapas, bastante chulas, ¿veis? Que el tema plantilla, pues como... ay, plantilla, el tema... suela ya es bastante más potente, con drop y tal, ¿no? Entonces vi estas y dije: hostia, esto ya podría ser. Pero no quise pecar, de pardillo, y de llegar ahí de repente estar en sables y decir: hostia, me he destrozado los pies. Porque la experiencia que tengo ahora mismo es que, joder, haciendo los 200 kilómetros de Costa Rica, los 240, cuando era arena, bien. Cuando era subida y bajada, bien. Pero cuando era un terreno donde había muchas piedras, me daba cuenta que ahí frenaba el ritmo, sobre todo a la hora de correr, porque iba con las Varaxes otra vez, y sí que iba bien, pero cuando había mucha piedra, y eran sobre todo piedras gordas y piedras ya estas con punta y tal, notaba que ahí bajaba un poco el ritmo, porque claro, al bajar el ritmo, como que sabes mejor dónde pondrás el pie, ¿no? Bueno, entonces, alternativa es esto que llevo puesto aquí. A ver, voy a enseñaros a ver qué os parece la cosa. Son las All Out Rush, y como podéis ver, son las más heavy en este sentido. Hasta ahora todas las suelas las hacía Vibram, y estas ya son unas suelas Unifly, que se ha desarrollado Merrell mismo. Como podéis ver, ostras, la cosa ya tiene bastante mejor pinta a la hora de que tenga pedrolos. Aún así, eso sí, como veis, a nivel de horma, a nivel de la parte de arriba y todo, hay una cosa que a mí me mola mucho. Yo tengo los pies anchos, para no decir gordos, ¿eh? Yo soy de hueso gordo. Entonces, los pies se me montaban los dedos, se me llagaba todo y tal. Con lo cual necesitaba
un tipo de parte de adelante que fuera tipo raqueta de tenis. Estas lo tienen, son bastante gruesas, he empezado a correr con ellas y la verdad es que muy buenas sensaciones. Pesan poco y te da la sensación de que vas corriendo, punteando ahí igualmente, con lo cual la técnica no va a cambiar, pero que voy a ir bastante más protegido. Así que estas son las zapatillas que me voy a llevar para la Maratón de Sables. Estos días aún las voy a probar, si hubiera algún problema veremos qué opción hay, pero de momento las Merrell All Out Rush parece que sean la mejor opción. Ya os iré contando y si la cosa no funciona, José María de Merrell, te voy a cortarla.